Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a vuestro canal de agricultura, medio ambiente y entretenimiento. Hoy me pilláis que estoy grabando con el móvil, la calidad no será la que uno desea, pero bueno, estamos aquí y quiero aprovechar para grabar que las garrofas ya están para coger. Estamos a final de julio y la campaña y la maduración creo que están incluso casi 15 días antes que el año pasado. Por ese motivo, mi primera reivindicación es que hay que acoplarse a cómo están los frutos, porque la cooperativa de Liria ayer se llamó para ver cuándo abren el almacén y dicen que hasta dentro de 10 días que no se mete ninguna. O sea que la cooperativa de Liria va a calendario, no va acorde a cómo van la metrología. Cada año es diferente, igual que el cotonet, cada año es diferente, las plagas cada año son diferentes. Pero en la cooperativa de Liria todos los años igual, el día 10 de agosto, estén verdes o maduras. Este año están maduras y habrá que cogerlas y a ver qué hacemos con ellas. Porque si no, en 15 días aquí no queda ni una. Nada, venimos aquí porque el tío Jamba ha quitado ya la manguera de los naranjos, de la primera, se la han hecho quitar porque yo no le dije nada. Se ha hecho quitar la comunidad de regantes, que prefieren tirar el agua al mar que rieguen los árboles. Así que la tira, se quita y estos árboles ya veremos cómo les sientan. Yo tengo ahora una cuba de agua ahora aquí, que vamos a regar. Mira qué maravilla, mata la cera. Esto está allá, mira. Mira cómo está esto. Para la semana que viene métele mano. Aún queda algún pezón verde, pero mira, mira cómo están. Están totalmente ya para coger. Pero en fin, que también mi reivindicación es también que el agricultor pueda coger las garrofas cuando le dé la gana, no está obligado a cogerlas porque por el miedo a que te las quiten. Vale, ahora vamos. Aquí tenemos las garroferas que estamos cuidando este año un poco más y le vamos a meter ya el agua. A ver. Este es un invento que hicimos, es un poco costoso porque nunca tenemos tiempo de nada, ¿eh? Y aquí ya pues va goteando. A ver si se verá. Este gotero va muy bien, ¿eh? Mirad a ver si se puede ver bien. Ese goteo se puede cerrar, se puede abrir, se puede limpiar si se emboza. Vale, voy a parar el vídeo y voy a seguir grabando por la parte de adelante, ¿vale? Vale, aquí otro bidón, tenemos. Y este gotero va muy bien porque para estos casos va muy bien. Para un campo que gastamos nosotros en intensivo no funciona porque te volverías loco. Pero aquí, por ejemplo, este gotero lo puedes cerrar, lo puedes abrir un poco más, incluso colocar aquí un microtubo. Esto ahora va goteando y se emboza, se desmonta y se limpia. ¿Ves? Aquí está la garrofera, que también hay que tener mucho cuidado porque se puede quemar el sol. Estoy grabando. Vale, va. Vale, vamos para adelante. Bueno, va. A ver, aquí qué hacemos. Aquí. Aquí tenemos otra. Que también la regaremos. Esto a goteo iría pues como la pólvora. Como la polvorería. La garrofera, cuando más cuesta de que coja fuerza, son los primeros años. Los primeros años son muy costosos, muy muy costosos. Aquí tenemos un injerto. Ahí. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo.
ahí se puede apreciar. Los injertos se hacen según el tamaño del portainjertos. Si es uno más o menos 20 milímetros, agarra muy bien. De escudete, de plancha, un poco más grande de plancha, incluso de corona si es más grande. Pero cuando ya es el tamaño muy pequeño, lo que hay que hacer es de cuña, de hendidura. Ese injerto lo hacen mucho en los países árabes, en los viveros de los países árabes. Matalajera impresionante, impresionante. Matalajera que ya está sacando ya la flor del año que viene. Ahí está la flor. Y aquí lo que injertamos fue un borde macho. ¿Veis? ¿Veis el borde macho ahí? El injerto. Pues esto es lo que se ha hecho toda la vida. Mirad el injerto ahí. Del borde macho de este año. Para que lo veáis bien. Este injerto es de borde macho y lo que nos va a hacer es la garrofa más larga. Mucho más larga. Y esto es lo que se ha hecho siempre tradicionalmente. La variedad, la autóctona de la zona y un macho para polinizar. Y a goteo, dinero a punta pala, aunque vayan al precio que vayan. Hombre, vayan a más de un euro, mejor. Porque toda la afición que tenemos ahora, olvidarse que toda la afición que tenemos ahora es por el precio, ¿eh? Aquí tenemos dos pollencas, que se decimos aquí a las garroferas jóvenes, pollencas, juntas, no pasa nada, salen juntas, pues entre las dos se hace un árbol gigante. A la hora de podar se va mirando y respetando todo. Aquí no sé si metí un borde macho por aquí. Y claro, los borde machos se meten y luego al final se pierden, no sabes dónde están. ¿Veis? Aquí hay un borde macho, pero no ha brotado. No ha brotado porque nos ha cortado. ¿Veis? Ese borde macho está agarrado, pero no brota porque no se corta. Yo os he dicho mil veces que hay que cortar. Ahí tenéis la muestra, porque ha ocurrido muchas veces, de que si brota, brota muy despacio y le cuesta mucho. Hay que cortar. Esto ahora mismo no hace falta cortarlo, que estamos ahora casi en agosto. Esto lo que hay que hacer es dejarlo y en el mes de febrero cortarlo por aquí, radicalmente. Pues nada, señores, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo voy a seguir, que si no la faena nos acaba. Y esto, la semana que viene vendremos y las cogeremos. Iremos cogiendo ya, claro. Porque me acuerdo el año pasado, el día 10 de agosto estaban verdes. Y este año, esto ya está para coger. Vendremos con el gancho caña. Esta semana que viene, para matar el deseo, vendremos. Y creo que dentro de dos es cuando iremos todos los días. Ahora iremos a coger las más peligrosas. Y ya está. Vale, nada, vamos a seguir. Y vamos a ver si regamos un poco las garroferas. Adiós, hasta luego.